¿Cómo se enteraron del festival? ¿Por qué vinieron? ¿Qué los motivó a venir? Y a mí por unos colegas vinieron el año pasado, entre ellos el Chano, que es el guitarrista, y me contaron que está muy lindo, así que este año me vine a estar acá, a vivirlo, así, a conocerlo. Y mi idea siempre es, como mi móvil es tocar y sobre todo como conocer gente que toque y hablar en lenguaje ahí de la música, aprender generalmente, ¿no? Pero aprender tocando, o sea, aprender como compartiendo. Sonaban como un grupo, pero me decían que ustedes no son un grupo. Hemos tocado juntos, pero sobre todo en la calle. Lo que nos hace como que somos el gremio de los artistas callejeros, digamos. Entonces tocamos en la calle siempre, en donde estemos. Entonces hemos tocado antes juntos en Mendoza, en Chile, acá en Montevideo. Y ahora nos reencontramos acá en este festival. Ustedes son muy jóvenes, pero tocan un jazz muy, muy tradicional, muy, muy antiguo. ¿Qué los motiva a esa clase de ritmo y esa clase de música? Y a mí por lo menos me gustó porque cuando empecé a tocar banjo empecé a investigar un poco sobre música de banjo y era como todo, más tenía que ver con la rítmica en banjo, así un jazz tradicional. Y cuando empecé a escuchar música más como Yang o Oscar Alemán, así el quinteto de Yang o esas cosas, me empezó a gustar más porque era como más divertido para las cuerdas, porque improvisaban las cuerdas. Entonces escuché ese sonido de las guitarras y en un principio creí que era banjo. Cómo sonaban esas guitarras. Pensé, ah, bueno, yo quiero esto, improvisar. Poder tener la oportunidad de improvisar así, no solo desde la rítmica, ¿viste? Sino como hacer frases. Son sonidos que habitualmente no se escuchan, habitualmente se perdieron. Claro, a mí me voló la cabeza cuando lo empecé a estudiar y me encantó. Y bueno, todos temas míos, todo, así que como en ese lenguaje, porque me encanta expresarme así dentro de ese lenguaje del jazz y sobre todo jazz manouche, que es como lo que más me mueve así, ¿verdad? ¿Y el contacto con el público de esta clase de música es mejor que otro tipo de música? No sé si es mejor, pero siempre hay una buena recepción de... A mí por lo menos que hemos tocado en todo tipo de lugares, como que les gusta. Sí, al ser un ritmo bailable, como creo que va al cuerpo, entonces la gente, sobre todo a los niños y las niñas les gusta mucho, así siempre tienen como a bailar. Entonces un ritmo que te hace bailar yo creo que es un ritmo que te agrada, así. ¿Y para lo que es un músico popular, se puede vivir de este tema? Sí, se puede vivir, no gracias a la institución, sino gracias como al esfuerzo y tocar en todos lados, en la calle sobre todo, y de ahí lo que pinte, ¿no? Dando clases. Pero no es fácil, pero lo logramos, así, nos tenemos que esforzar mucho igual, como tratando de tocar cada vez mejor y proponer como cosas interesantes, ¿no? Para ocupar el espacio público, así como una propuesta que nos guste, digamos, que nos parezca satisfactoria. Pero se puede, difícil, pero se puede. Creo que el tocar en la calle rompe un poco el mito de la fama y de ser famoso y toda esa cuestión, sino que simplemente ir y tocar a donde se pueda tocar y poner tu sombrero y hay días que te va re bien y hay días que no ves un peso, pero igual contentos. ¿Te da otra libertad? Uh-huh. Sí, exactamente. La autogestión, digamos, ¿no? Fabiola. Sí. ¿De dónde sos, Fabiola? De Chile. De Chile. Estamos viviendo acá en Uruguay ahora, pero sí. Ah, estás viviendo Chile. En Uruguay. Sí. Uh-huh. ¿Y te enteraste de jazz a la calle cómo? Bueno, porque comparto mis dos compañeros con los que toco regularmente, ya llevan harto tiempo en la movida del jazz. Yo ya me integro desde hace medio año con ellos tocando y gracias a ellos y a que Chano es chileno-uruguayo me entero del movimiento jazz a la calle. Nosotros llegamos acá los primeros días de diciembre y ya teníamos contemplado venir al festival.
Si bien actualmente las mujeres han cobrado terreno en un montón de cosas, el banjo no es un instrumento muy femenino. No hay referencia de mujeres ejecutantes de este instrumento. ¿Qué te motivó? De hecho, en Ciudad Vieja, de acá de Montevideo, encontramos unos libros de bluegrass y de jazz, así como, digamos, más como ligado a lo campesino, y ahí sí había ukelele, banjo y otros instrumentos también como ligados. Yo partí con el ukelele, un ukelele tenor, partí haciendo la base rítmica del estilo que nosotros tocamos, que es swing, o sea, que es jazz manouche. Y en base a que tocábamos a la calle y que no se escuchaba mucho mi instrumento porque no era amplificado, decidí, eran dos opciones, o comprar un ukelele amplificado o comprar un ukelele que sin amplificación pudiera sonar más fuerte, y ahí el banjolele como que fue el instrumento así como que calzó perfecto. Encontramos uno en Montevideo y ta. Lo tenemos desde ahora nomás, re poquito tiempo. Más recursos para los temas tradicionales que abordan ustedes. Suena más fuerte, entonces eso también hace que se levante un poco la rítmica y que no quede opacado frente a otros instrumentos. Cuando ya son más, tocamos con más gente, tiene que sostenerse igual esa rítmica y el sonido y la potencia. Entonces, al ser una caja de resonancia de banjo, porque el mástil sigue siendo ukelele, los acordes siguen siendo ukelele, pero la caja de resonancia cambia, ya no es de madera, es de metal, digamos, con esta cubierta así que hace que se expanda un poco más el sonido y eso. Manuel, ¿tú sos montevideano? Yo soy del Bolsón, Patagonia, Argentina. Me vine a vivir acá hace 2 años. Ahí. ¿Acá dónde? A Montevideo, Uruguay, sí. Y es la primera vez que vine acá al festival. ¿Y a qué te dedicas habitualmente? Soy músico, toco también, sí. Principalmente mi ingreso es tocar en la calle. Toco en los bondis en Montevideo y después tengo agrupaciones allá con las que toco. Y también hago ahí eso, vida, y trato también de ahí en esas agrupaciones de componer y crecer musicalmente. ¿Este tipo de ritmo o incursionás en otra cosa? No, empecé con un proyecto acá en Montevideo de una banda de afrobeat, que es música de Nigeria, africana, de los 70, y venimos ya trabajando hace 1 año y medio, y después en big bands, ahí hay una en la EUM, en la Escuela de Música, en alguna que otra orquesta, y también en este género, en manouche. Este tipo de ritmo para este tipo de música para personas jóvenes no es habitual porque no son sonidos que se escuchan habitualmente en la ciudad. ¿Qué los motiva? ¿Qué los lleva a hacer esta clase de música? Estamos hablando de música del siglo XIX, principio del XX, ¿no? Y hoy en día hay un auge de eso, hay un crecimiento. Si ves en Buenos Aires, bueno, eso, hay muchas bandas que están como tomando los inicios del jazz y trayéndolos otra vez. Y creo que en mi caso particular, creo que fue más un evento de causalidades, digamos, que me fue llevando a eso, a encontrarme en ese género. Y también tener la posibilidad acá en Montevideo de encontrarme con gente que lo esté haciendo. Y suceden estas cosas de poder, lo lindo del encuentro musical, de encontrarte con gente que no conoces y que suceda, ¿no? Ya como que el camino que recorrió cada uno hace que no hagan falta ningún tipo de acuerdo previo, va y se toca. ¿Qué sensación te queda después de este toque callejero? Alegría más que nada, por poder ser parte, ¿no? Digo esto de que la música nos pueda unir, esto digo, nos conocimos ayer y de golpe ya poder estar compartiendo esta música es hermoso, y más que nada agradecido un montón al evento este. O sea, no, está siendo como hermoso, como mucha propuesta ahí. Y creo que para nosotros que nos habiliten el espacio sin siquiera conocernos, de decir toquen, ¿no? Y hay un espacio para tocar y los instrumentos, todo es como... Y un público disponible. Un público disponible, claro, la verdad que sería agradecimiento también, como muy agradecido. Muchas gracias. A ti.
Take, why not take?